Esta historia sucede en un reino mítico. Ya está todo listo para la ejecución. Podéis probarla, chicos. Henry, la cuerda que nos proporcionaste para el último ahorcamiento tuvo al tipo yendo de un lado para otro. Williams pesa solo 62 kilos. Añádele un kilo más por el desayuno que le darán ese día. Eso hace un total de 63 kilos. Déjala bien tensa. Queremos que le rompa el cuello a la primera. De acuerdo. ¿A quién se le ocurre tirar cosas por la ventana? Dejad de jugar con los sacos. Con ese ruido no podemos concentrarnos. ¡No digas tonterías! ¡Haré que el sheriff os dé una buena lección! Se ve que la prensa no tiene muchas simpatías por aquí. Ed, ¿cómo está tu mujer? Peor. Y yo tengo que quedarme aquí día y noche esperando a que cuelguen a ese tipo. Es un trabajo duro. Voy con 10 centavos. Schwartz, ¿juegas o no? Claro que sí. Dime, ¿qué hora es? Las 12:30. Voy. ¿Y yo? Estas cartas están muy sobadas. Que alguien vaya a comprar una baraja nueva. Yo prefiero seguir con esta. Debo 80 centavos. ¿Me pone con el 1059? Coged ese teléfono. Ernie, tú no estás haciendo nada. ¿Es que acaso sois todos unos inválidos? Edificio de justicia criminal, sala de prensa. Un momento, por favor. Hola, sargento. McHugh. Sí, le he llamado. ¿Alguna novedad? De acuerdo. Gracias, sargento. Dos cartas. Oye, Ernie, ¿por qué no te vas a tocar ese trasto a la biblioteca, por favor? Oiga, estoy hablando con la señora Margoli. Soy el señor McHugh del City Newsboro. Señora, ¿es cierto que ha sido usted víctima de un mirón? Pregúntale si vale la pena que la miren. Oh, no, señora. No se lo tome usted de esa manera. Yo solo quería conocer los hechos. Dile que iré a verla dentro de una hora. No, que venga aquí. Así reconstruiremos esos hechos. Un momento, señora. ¿Es verdad, señora Margoli, que hizo usted de Lady Godiva en una obra de caridad hace más o menos 7 años? Oiga. Ha colgado. ¿Es día de linchamientos? Dile que ahora mismo voy. ¿Diga? No, Hildy Johnson no. Oh, hola, señor Barnes. No, Hildy aún no ha llegado. Claro, señor Barnes. Hola, Bensinger. Acabo de entrevistar a Williams. En la Casa de la Muerte. En su celda y en toda la cárcel hay un montón de gérmenes. El Comité de Salud va a enterarse de las condiciones de la cárcel a través de mi periódico. Sorprende que algunos prisioneros puedan llegar vivos a la horca. ¿Qué estás haciendo, Mac? ¿Acaso no hay más teléfonos en este agujero? Es el único con micrófono. ¿Cuántas veces he de deciros que no quiero que utilicéis mi teléfono? Si queréis hablar a través de un micrófono, ¿por qué no os compráis uno? Whitney 9000. Los gérmenes de la boca son los más contagiosos y además... ¡Oh, Listerine! Le he dicho Whitney 9000. ¿Qué es esto, un hospital? Bueno, chicos, sigamos con la partida, ¿eh? Hola, sargento. McHugh. ¿Alguna novedad? ¿Se puede saber por qué tiráis la basura en mi mesa? Bah, a ti te gustaría que esto apestase desinfectante todo el día. ¿Sabes algo nuevo acerca del ahorcamiento? ¿Falta mucho aún? Bensinger. ¿Qué quieres? Que contestes a la pregunta. El caballero quiere saber si hay algo nuevo. No, nada especial. ¿Has conseguido hablar con el sheriff? ¿Por qué no te buscas tus propias noticias? Alguien debería hablar con el sheriff. Sala de prensa, justicia criminal. No, Hildy Johnson, no. Oh, sí, señor Barnes. ¿Qué? No, señor Barnes. Claro, señor Barnes.
Adiós, señor Barnes. Era Walter Barnes otra vez. Debe haber sucedido algo. Yo os diré lo que ha sucedido. Hildy se ha largado. Oh, no. Ya sabes que Hildy está todo al Morning Post. Sí, forma parte del mobiliario. A mí me dijo que se largaba. No puede ser. Walter Barnes no le dejaría irse. Encontraría la forma de retenerle. ¿Os acordáis de lo que le hizo a Finton cuando quiso irse a Hollywood? Se pelearon. Y al final Finton acabó en la cárcel con cargos por violencia. ¿Jugamos otra mano? Si no va a largarse, ¿por qué no está aquí cubriendo el ahorcamiento? Ojalá pudiese irme yo. Freddy, lo del codo de Zobel. Z de Zar, O de Oscar, B de Bautizo, E de Esqueleto, L de... L de... Os prohíbo que digáis eso. L de Listerine. La masajista sueca. Sí, aquella que estaba en la avenida Inverness. La han detenido esta noche denunciada por varias esposas encolerizadas. Dicen que ha aplicado a sus maridos tratamiento con electricidad por un dólar. Ya estamos de nuevo con lo de la sueca. Me han dicho que además les daba masajes. Bueno, la cuestión es que la han detenido. La comisaría está llena de pacientes suyos y todos dicen que es inocente. Y casi todos los agentes de bolsa están allí facilitándole la fianza. De acuerdo. Main 6800. Oye, Ernie, ¿por qué no te aplicas electricidad en vez de aporrear ese chisme? Ah, no hay futuro en eso. ¿Prensa? No, señor Barnes. Hildy Johnson, no. No le estoy mintiendo, señor Barnes. A Walter está a punto de darle un infarto. ¿Ha localizado a Johnson, señor? No. Entonces tendrá que darle el trabajo a otro. Ni lo sueñes, Duffy. Con todo ese atajo de políticos sinvergüenzas y corruptos que se creen los amos de esta ciudad, solo puedo confiar en Hildy Johnson para este asunto. Pero por lo menos debemos encontrar a Johnson. Debemos encontrar a Johnson. Vamos, daos prisa. Batch. Chico, ven aquí. Oye, Jerry, esta máquina se ha... ¡Eh, Batch! Díselo al jefe y luego siguen aquella de allí. Douglas, ven a ayudarme con esto. Oye, Batch, quiero a Hildy Johnson. Dile a los chicos de reparto que lo busquen y que lo hagan rápido. Hay $50 para quien lo encuentre. ¿Dónde está Diamond Louis? Está atrás. Bosinski, no te duermas. ¿Me has oído, Bosinski? He vuelto a ganar. Es increíble la suerte que tienen. No puede durarle siempre. Vamos, vuelve a tirar. Seguro vamos, que esta vez no lo consigues. Yo he puesto $5. Venga, hola, tira jefe. De una vez. Venga, sigamos nosotros. Sí, volvamos a apostar. Yo tiraré los dados. Louis, no encuentro a Hildy Johnson. Búscale. Vamos, deprisa. No se preocupe, jefe. Puede estar seguro de que le encontraré. ¿Está Hildy Johnson aquí? Ella no bebe. Pero yo sí. ¿No recuerdas que estuve aquí anoche con el señor Bentley? ¿El señor Bentley sigue aquí? ¿Ah, sí? Hola, Louis. Hola, nena. Hola, Helen. ¿Has visto a Hildy Johnson? No le veo desde hace meses. ¿Ah, no? Hola, hola, preciosa. Louis. Hola, Gigi. Estoy buscando a Hildy Johnson. ¿Por qué? Walter Barnes quiere verle. Pues yo quiero ver a Walter Barnes. ¿Para qué? $2. $2. $2, por favor. Lo siento. Bueno, querida, ya casi eres mía. Cariño, escribiría las notas de sociedad con tal de ver la cara que pone Walter cuando se entere. Ah, me gustaría saber lo que dice cuando averigüe que me caso. Las escribiría encantado con tal de saber lo que hará cuando sepa que me voy a Nueva York. ¿Qué sucede? Oh, por eso has pedido la licencia. Walter Barnes. Es por lo que te casas conmigo. Walter Barnes. Por eso te vas a Nueva York, para hacer enfadar a Walter Barnes. Oh, cariño, no seas tonta. Escúchame. Dime, ¿has salido alguna vez de una cloaca? ¿Has
¿Has salido alguna vez de...? ¿Has salido alguna vez de una cloaca y te ha dado el aire fresco en la cara? Yo sí. Y el aire fresco ha sido tú. Tú me has hecho sentir el aire fresco, cariño. Y no voy a volver ahí a menos que me obligues. Entonces ve a ver a Walter y preséntale tu dimisión. ¿Y dejar que me ponga las manos encima? Me he estado escondiendo en tu piso para evitarlo. Debo alejarme de ese maníaco. Te diré lo que haré. Presentaré mi dimisión por teléfono y ya veré su cara de serpiente cuando... No, no lo harás. Toma. Pero si es un billete de $500. Es el regalo de boda de tío Willy. Pensaba dártelo cuando estuviésemos casados. Pero cógelo, llévame a casa y luego vea por los billetes. En vez de casarnos esta noche, nos casaremos mañana. En vez de ir a Nueva York mañana, iremos esta noche. Lo único que hacemos es retrasar la ceremonia 24 horas, eso es todo. No te pongas así, mamá. ¿Sabes lo que creo? ¿Qué? Creo que eres un hombre totalmente irresponsable o no harías las cosas de esta manera. Basta, mamá, no te metas más con Hildy. No ha hecho ni una sola bendita cosa para ayudarnos a irnos de aquí. Será mejor que hagas algo. De acuerdo. Este era el vestido que llevabas cuando nos conocimos. Tú eres lo único que me interesa. Toma. Un momento. Llevabas este vestido cuando me dijiste que no. Ven aquí. En el cine. Podría ser otro de esos incendios provocados. Si tuviese la cámara, haría un montón de fotos y las llevaría al Morning Post. Ya puedo ver los titulares. Pánico en el cine, la gente huyendo despavorida en medio de las llamas, el comité municipal investigando. Oh, ¡qué oportunidad! Cariño, voy a comprar los billetes para que tu madre se calme. Hasta luego. ¡Hildy! ¡Dios mío! ¡Ha ocurrido algo grave! Hola, Hildy. Me gustaría tener una pequeña charla contigo. Ni lo sueñes, Walter, no puedo. No creo que estés tan ocupado si has venido a curiosear por una falsa alarma. ¿Qué? Hola, Mike. Hola, señor Barnes. De acuerdo, Walter. Chico, ¿cómo me gustaría atrapar al tipo que ha hecho esto? Le haría trabajar como bombero en... ¿Quieres saber cómo he descubierto dónde estabas? Me lo imagino, encargando a todo el mundo es que me vigilase. Es la segunda falsa alarma de esta semana. Lo de siempre. Yo no quiero nada. Tomará lo de siempre. O sea que me dejas para casarte. ¿Por qué? Me he enamorado. ¿Cómo sucedió? Fue la luna. Bueno, supongo que esto me deja fuera. Te daré una fiesta de despedida. Gracias. Pero duele, Hildy, no decirme nada después de todo lo que he hecho por ti. ¿Querrás decir después de lo que me has hecho? ¿Recuerdas la vez que me hiciste probar un traje de submarinista? Fuiste tú quien me dijo que estaba hecho a prueba de agua. Tardaron más de media hora en quitarme ese traje. Por suerte, solo me quedé sordo. Pero no corrí con todos los gastos y alquilé una avioneta para que te curasen enseguida. Sí, pero también sobornaste al piloto para que me dejase en medio de una masacre en Huron, Illinois. Y gracias a eso publicaste un artículo que fue la envidia de todos los periodistas. Bueno, valió la pena.
Aunque salí con 8 agujeros de bala en el sombrero, recuerdo que me costó 6 pavos arreglarlo. Pues pasaste una factura de 15. Y me salí con la mía. Qué días aquellos. Tendrás que contar muchas cosas a los niños. ¿Sí? ¿Qué niños? ¿Vas a casarte? Sí, ¿y por qué no? Un tipo debe sentar la cabeza alguna vez. Una casa, una esposa. Dicen que son los niños quienes hacen que eso funcione. Es verdad. Yo nunca podría tener un nidito de amor con 2 habitaciones y quedarme todas las noches con mi mujercita y los niños mientras los otros tipos se divierten por ahí. Ah, sí. El matrimonio te convierte en un hombre respetable. Debe de ser fantástico. No como ir de un lado a otro de la ciudad a todas horas sumergiéndote en la excitante vorágine. Oh, a las 5:15 en un vecindario tranquilo. Una cena casera cada noche exactamente a las 7 y a las 10 en la cama. A menos que después de la tapioca la esposa se ponga a charlar un rato con los vecinos. Te envidio, Hildy, suena maravilloso. Discúlpame un momento. Schwartz, barájalas, no dejes que se enfríen. A ver si me das una mano pasable. Hola, Budenschuss. ¿Algo nuevo? Hace un momento he estado con él en la celda. ¿Queréis que os diga lo que Williams le ha dicho al cura? No, déjalo. El periódico va lleno con lo del ahorcamiento. No hay sitio para anuncios. ¿Qué ha dicho Williams? Ha dicho que... Vamos, muchacho, corta de una vez. Ya he cortado 2 veces. Le ha dicho al cura que él es inocente. Dentro de poco se pondrá a llorar. ¿Por qué no le mandamos un ramo de rosas como hizo su chica Molly Maloney? Ah, eso es una buena idea. Seguro que ella también cree que es inocente. Oh, ya veo que vosotros no lo entendéis. Ahora antes voy de que te vayas, Budenschuss, ¿te importaría ir hasta la esquina y traerme una hamburguesa? Personalmente, mi opinión es que... Que sean 2 hamburguesas, sé buen chico. Bueno, pues mi opinión es que Williams... Es de esos tipos con doble personalidad. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Como las hermanas Darley. ¿Sí? Díselo a los del Tribune. 3 cartas. Yo 2. Yo diría que es debido a la forma tan extraña de su cabeza. Oh. Es un caso típico. Y que te pongan mucho ketchup en las hamburguesas. Pensé que a vosotros os podría interesar el final psicológico. Oye, a mí tráeme uno de lechuga con pan integral. Vamos, muchacho, decídete de una vez. Dame una carta. Yo paso. Bueno, ¿quién va a darme la pasta para los bocadillos? Oh, apúntalo. Tienes una cuenta, ¿no? Pues utilízala. 1, 2, 3, 4. 4 hamburguesas. Y 1 de lechuga. Con pan integral. Hola, señor Barnes. No hemos visto a Hildy. ¡Hola, esclavos! ¡Mirad quién está aquí! ¡Caramba, por fin! Walter Barnes está al teléfono. Quiere hablar contigo, Hildy. Dile a ese paranoico que por mí puede irse a paseo. Vamos, Ernie, alégranos la vida. Adiós para siempre. Oye, Hildy, ¿quieres hacerme un favor personal y hablar con él? He llamado como 9 millones de veces. ¿Qué te pasa, Hildy? ¿Acaso tienes miedo de hablar con él? Me encantará hablar con ese maníaco. Hola, señor Barnes. ¿Cómo dice, señor Barnes? Sus palabras me dejan atónito, señor Barnes. Escuche, pedazo de imbécil, coja un lápiz y un papel y anote lo que voy a dictarle. Es muy importante. Es la maldición de Hildy Johnson. La próxima vez que le vea, no importa dónde sea, lo que haga o con quién esté, le daré martillazos en su cráneo de simio hasta que suene como un gong chino. ¡Eso es! ¡Así se habla! ¿Vas a escribir el artículo sobre el ahorcamiento? No voy a cubrir el ahorcamiento. Ni cubriría a Washington cruzando el Delaware aunque lo hiciese de nuevo. No me vengas con historias para convencerme. Esta vez no lo conseguirás porque me marcho a Nueva York. ¿Qué? ¿Aún no te lo había dicho? Pues si sabes lo que te conviene, no te acerques al oeste de Gary, Indiana, porque Johnson nunca olvida.
Chicos, a esto le llamo yo hablar con el director de ediciones. ¿Por qué has dimitido? Porque me caso. 3 billetes para Nueva York para esta noche. ¿Esta noche? Sí. ¿Qué quieres decir con 3? Mi chica, yo y su querida mamá. ¡Oh, miradle! Está enamorado. Dinos, ¿quién es ella? ¿Es una chica blanca? ¿Tiene buen tipo? ¿Le parece bien a Walter que te cases? Claro que sí. Me dio la mano y me ofreció una cena de despedida. Es su chiste favorito, las cenas de despedida. Envenena a la gente en ellas. Tucker 2164. Sí, intentó convencerme llenándome de alcohol barato. Suerte que pude escaparme por la ventana. Primero me felicita y después intenta romper mi noviazgo. Hola, Peggy. ¿Cómo estás, querida? Ya lo sé, pero... Claro que he dimitido y esta vez va en serio, ¿verdad? ¡Sí! ¿Qué? Sale a las 11:18. En la sala de prensa he venido a despedirme de los chicos. Sí. No, no te preocupes, cariño. Tengo un taxi esperándome. Sí. Dentro de 10 minutos. Adiós, nena. ¡Eh! ¿Dónde va a ser la boda? En Nueva York. No tendréis ninguna oportunidad de tomarme el pelo o de secuestrar a la novia. A todo el mundo le da por irse a Nueva York. Para mí es una ciudad que apesta. Me han dicho que muchos periodistas de Nueva York utilizan lápiz de labios. ¿Te acuerdas de aquel verano con el sombrero de copa? Aquello sí que era un caballero. ¿Puede alguno de ustedes decirme dónde está Telégrafos? Ve con cuidado o acabarás hablando así. ¿En qué periódico de Nueva York vas a trabajar? En ninguno. ¿Quién quiere trabajar en un periódico? Solo un montón de memes llenos de caspa y ginebra barata. Yo voy por algo mejor. ¿Piensas dedicarte al cine? A la publicidad. $150 a la semana. ¿Qué? ¿150 qué? Aquí tengo el contrato. ¿Acaso no tenéis nada mejor que hacer ahí abajo? Sí, le dan 150. Te perderás un buen ahorcamiento. No me importa. Ahora escribirá poemas acerca de los pies de su amada. ¿Os lo imagináis, Hildy, en la gran ciudad, sentado en medio de camisas almidonadas, hablando de estadística? Como un caballo de carreras arrastrando un carro de leche. Vaya, mira quién habla. Vosotros sois periodistas que corren detrás de los bomberos como perros locos. Despertáis a la gente para preguntarles qué piensan sobre Mussolini. Robáis fotos a ancianas madres de hijas atacadas en Grove Park. No sois más que un puñado de dandies con los pantalones agujereados, pidiendo monedas a botones de oficina. ¿Y para qué? Para que un millón de amas de casa sepan lo que está sucediendo. Ya veo que te ha hecho un lavado de cerebro. Nadie tiene que decirme lo que es un periodista. Llevo viéndolo 15 años. Una mezcla de contrabandista y oportunista. Acabaréis todos detrás de una mesa con el pelo gris, barrigudos y odiando a vuestros acreedores cuando lleguéis a los 90. Te echarán a la calle en cuanto termine el contrato. No, el tío de mi chica es el dueño de la empresa. ¿Está nadando en dinero? Puedes estar seguro. ¿Sabéis lo que nos ha regalado? Una docena de tapetes. $500 en metálico. No existe un billete de 500 pavos. Pues mirad, es todo lo que me queda después de comprar los billetes. Déjame contarlo. No, no me fío de ti. Un momento, muchachos. ¿Nos invitas a una copa? Ni a hablar. Bueno... ¡Jenny! ¡Hola, Jenny! ¿Puedo limpiar esto ahora, por favor? Sí, esto está empezando a oler como una guarida de osos. No querrás limpiar en una noche como esta. Hoy es fiesta. Vamos, dame un beso. ¡Hildy Johnson, no te acerques a mí! ¿Qué te pasa? ¿Ya no soy tu chico? ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a despedirnos de todo el mundo en este edificio. Pero no podemos ir con todo esto. Ven, vamos, Jenny. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Toma! Venga, Jenny, vamos a despedirnos del sheriff. ¡No! ¡No nos dejará marchar! ¿Y por qué no? Ahora yo soy el dueño de esto. Bailando, bailando con Jenny. Bailando, bailando, vals. Bailando, bailando, bailando. Ya está bien, muchachos. ¡Hola! Hola, sheriff. Sí, hola, muchachos. ¿Quién ha tirado esto por la ventana? Hemos prometido no decirlo. ¿Quién ha sido? El juez Mankovich lo ha tirado. Ha estado paseándose por aquí con toga y todo. Vamos, chicos, ya sé quién ha sido. Ha sido Hildy Johnson, ¿no es así? ¿Dónde está? Está con una dama. ¡Oh, Dios mío! ¡Ya no sé qué hacer con vosotros! ¡Estoy pensando seriamente en cerrar esta sala de prensa! ¡Oh, estáis locos, muchachos! ¡Callaos de una vez! Sheriff, no podemos callarnos. Esto está tan lleno de cucarachas que se las oiría a ellas.
Personalmente, eso me importa un comino. ¿Pero qué creéis que es soportar a una pandilla de inútiles gritando y tirando cosas por la ventana? Ya sabéis que hay un hombre que está a punto de ser colgado. ¿Qué creéis que pensará de todo este jaleo que estáis montando? Como si a usted le importase mucho. Estamos haciendo todo lo posible para ganar las elecciones la semana próxima. Sí, cuando Ed Williams caiga por la trampilla, les proporcionará 1 millón de votos. ¿Qué podemos hacer si la gente ha decidido apoyar a esta administración para luchar en contra de la amenaza roja? Personificada en el señor Ed Williams, un pobre hombre que pierde el trabajo que ha tenido durante 14 años y que, ofuscado debido a la falta de comida, le da por agitar una camiseta roja. Williams es un peligroso radical, mató a un policía. Williams es un pobre diablo que mató a un policía de color en una ciudad donde el voto de la gente de color es muy importante. Colgará. Por la mañana. ¡Le voy a...! Pinky, no pierda los papeles. No quiero oír ni una sola vez más eso de Pinky. Tengo un nombre y lo sabéis. Peter S. Harmon. ¡Ya basta! Pinky, ¿qué pensarán los votantes? ¿Acaso tengo los ojos enrojecidos? No. Un momento, muchachos, un momento. Bien, Peter, ¿qué me dice de cierto favor que todos sabemos que alguien le ha pedido? De una vez por todas, ¿puede colgarle a las 5 en vez de a las 7? Solo así podríamos llegar a la edición de la mañana. Roy, no se puede colgar a un hombre solo para complacer a la prensa. No, pero sí que pueden continuar retrasándolo para ganar las elecciones. Sí. Con ese tipo a que han llamado, ¿cómo sabemos que van a ahorcarle? Eso. ¿Y si el especialista descubre que está loco o algo así? Eso es. Tranquilos, no hará nada de eso. ¿No? No, porque no lo está. Williams está tan sano como yo. Más que usted. Sí. Bueno, aquí tenéis un resumen de la situación. Los periódicos deben arrimar el hombro para ayudarnos. Bien, sheriff. Toma, Roy. Tenemos que impresionar a esos bolcheviques. Una sentencia de muerte para Earl Williams es una sentencia de muerte por cada bomba arrojada por un americano rojo en esta ciudad. Este ahorcamiento significa mucho para la gente de esta bendita ciudad nuestra. ¡Oh! Esto es una declaración, Jimmy. Oiga, ¿por qué no se larga a su casa? Muy bien, tú lo has querido. Reformaremos a los rojos con esta soga. Este es nuestro eslogan. Puedes citarme a mí si quieres. El sheriff Harmon promete apoyar... Bah, déjese de rollos. Le vamos publicando esta basura desde hace semanas. ¿Acaso no vas a publicarlo? Claro que sí. Ponme con redacción. Aquí Bensinger. El sheriff rehúsa adelantar el ahorcamiento ni un solo minuto. No, no lo haré. Este ahorcamiento tendrá lugar exactamente como estaba programado. A las 7 de la mañana, ni un solo minuto antes. Hay algo que se llama humanidad, ¿lo sabes? De acuerdo, ya veremos cuando usted nos pida un favor. Prepara otro titular. A las 7 de la mañana. Jake, noticias sobre el ahorcamiento. Oye, Jake, no pongas el nombre de Harmon en el artículo, pon solo el sheriff. ¿Por qué no pueden colgar a ese tipo a una hora decente para que podamos dormir un rato? Ha venido un nuevo especialista, el doctor Max G. Egohopper. Eso es, de Viena. Va a examinar a Williams a petición de la Federación Unida para la Mejora Mundial. Oh, sí, es uno de los mejores. Es autor del libro La glándula de la personalidad. ¿Y dónde está esa glándula? 10 centavos. Voy a pedirle que me dedique uno. ¿También pondrás sus iniciales en tus calzoncillos? Espera, hay más. Ese médico es el que hace 14 de todos los loqueros que han pasado por aquí. Todos esos especialistas me ponen enfermo. Charlan un rato contigo y te mandan una factura de 500 pavos. Con la redacción... Y añade, así están las cosas antes de la ejecución. Hola, soy Murphy. Hay patrullas alrededor de la cárcel, en el edificio municipal, en las terminales de los ferrocarriles y en lugares vitales para prevenir los disturbios que los radicales causen en el momento de la ejecución. El sheriff Harmon ha añadido 400 parientes más a la nómina para proteger a la ciudad de la amenaza roja que saldrá de Moscú dentro de unos minutos. Subo 10 centavos. El sheriff Harmon... El sheriff ha recibido 4 cartas más amenazando su vida y va a contestarlas con una serie de redadas. Dile a los votantes que la amenaza roja lo tiene mal. El sheriff Harmon acaba de enviarse 4 cartas más a sí mismo amenazándose. Sí, las ha escrito él, aunque tengan faltas de ortografía.
No voy. Eso es todo, Jake. Espera, el condenado ha cenado opíparamente. Sopa de marisco, pollo a la cazuela, patatas al vapor, ensalada variada y pastel con nata. Por cierto, el condenado ha cenado lo siguiente: sopa de fideo, roast beef con patatas, salsa de arándanos, pastel de fresa y por último un trozo enorme de pastrani. ¿Declaraciones de quién? ¿Del sheriff? Llámale cuando quieras. ¿No sabe leer? Kruger al habla. Nada nuevo sobre el ahorcamiento. Oye, Jake, necesito que me hagas un favor personal. La cena fue suministrada por Charlie Akfek. Akfek. A-P. A de androide. P de psicología. F de financiación. E de epilepsia. Y G de... G de... G de gallina. Claro que soy Benzinger, idiota. El propietario de la FEC quiere que se cite su restaurante. Eso es. Sí. Gracias. ¡Ah! ¡Aprovechado! El corrupto Benzinger haciendo otra vez de las suyas. Esto le supondrá un sombrero nuevo. Ahora comprendo cómo Benzinger consigue su ropa. Claro, la cuchara codiciosa le regaló el abrigo que lleva desde que colgaron a George Key. Si algún día dejan de ejecutar a la gente, irá desnudo. ¿Por qué no le escribes una poesía, Roy? Hola, Molly. ¿La veis? Tiene los ojos empañados. A mí no me mires, cariño. No he dicho una palabra. Hola, monada. ¿Cómo está tu chica? ¿Cómo te va todo, Molly? Os he estado buscando, tramposos. Las rosas que le mandaste a William serán fabulosas. ¿Qué quieres que hagamos con ellas mañana? Os creéis unos chicos listos, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo aquí? He venido a decir lo que pienso de todos vosotros. ¿Y luego te quitarás la falda? Si valiese la pena romperme las uñas, os arañaría la cara uno por uno. ¿Qué sucede? ¿Por qué estás tan furiosa? Te hemos proporcionado una historia fantástica. ¿Sí? Os habéis estado riendo de mí todo este tiempo. No deberían dejarla entrar aquí. Ayer la atrapé usando una de nuestras tazas. Yo nunca he dicho que amaba a Williams y que iba a casarme con él en la cárcel. Os lo habéis inventado. Todo eso de ser su amiga y de compartir un nidito de amor. Has estado rondando a ese infeliz desde que le metieron en la cárcel. Todo el mundo sabe que sois muy amigos. Eso es una maldita mentira. Solo he visto a Williams una vez en mi vida. Iba vagando bajo la lluvia sin sombrero ni gabardina como un perro enfermo. El día anterior al disparo. Me acerqué a él solo para preguntarle qué era lo que le sucedía. Me dijo que le habían despedido después de trabajar 14 años en el mismo sitio. Y le llevé a mi habitación para que entrara en calor. ¿Le pusiste el tocadiscos? Me hacéis aparecer como una prostituta y a él le torturáis con escándalos y basura solo para llenar vuestros periódicos. ¿Tienes una cerilla? Ya os lo dije, se pasó toda la noche charlando conmigo. No me puso ni una mano encima. Ya, ya. Por la mañana se marchó. Y no le volví a ver hasta el día del juicio. Cuéntanos lo que le dijiste al jurado. ¡Adelante! ¡Reíros! Me gustaría poder maldeciros como os merecéis. ¡Claro que fui su testigo! ¡Era el único que tenía! ¿Testigo, eh? Sí, yo, Molly Maloney. Una persona corriente. Con la suficiente entereza para ponerme de su lado. Sí, por eso me perseguís. Porque me trató decentemente, no como a un animal, eso es lo que dije. Nena, esto es la sala de prensa y estamos ocupados. ¿Por qué no vas a ver a tu novio? Y date prisa, tiene una cita mañana a las 7. Es un verdadero milagro que nos caiga un rayo en la cabeza y os mate a todos. ¿Qué ha sido eso? Creo que están montando un aparatito para tu novio. No, no te pongas a llorar. Oh, no, ahora no. No te pongas histérica. Os maldigo a todos. Que yo no he dicho nada. Ese hombre, ese pobre desgraciado, que no ha hecho nunca daño a nadie. Y está sentado en este momento solo, con el ángel de la muerte a su lado. Y vosotros gastando estúpidas bombas. Ya basta, si no te callas te daré verdaderos motivos para llorar. ¡Pongas tus sucias manos encima! Vamos, fuera, no sal de aquí. Vamos, lárgate. Vamos, sal de aquí, largo. ¡Cóllate de una vez! Bien, muchachos, ¿queréis seguir jugando al póker? Ah.
Tómate entradas para el ahorcamiento. 2 para cada periodista. Oiga, ¿tan solo 2? ¿Qué quieres, traer a toda tu familia? Oiga, escúchame. Mi jefe quiere un par para el departamento de publicidad. Yo he prometido... ¿Creéis que esto es un espectáculo? Es usted un tacaño, Pinky. Estoy harto de que vuestros editores utilicen estas entradas para conseguir publicidad. Vaya cara, todo el mundo sabe que las utiliza para escalar socialmente. Sí, se trajo todo el Club de la Unión para presenciar el último ahorcamiento. Intenta codearse con los ricos, ¿eh? Supongo que mañana se pondrá un monóculo, ¿no? Chicos, no debéis hablarme de esta manera. Si alguno de vosotros quiere un par de entradas más... estaré encantado en intentar conseguirlas. Pero por el amor de Dios, no me incordiéis más. Hola, muchachos. Ya hemos terminado de limpiar. Saca de ahí ese ejemplar del Morning Post. Oye, Johnson, ¿se puede saber por qué tiras cosas por la ventana? Johnson, ¿por qué diablos tiras cosas por la ventana? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién quiere saberlo? Tú y tu jefe Walter Barnes os creéis los dueños de esta ciudad. Voy a mandar una factura al Post mañana por todos los daños cometidos aquí durante el pasado año. Bien, ¿y ahora qué me dices? Fantástico. ¿Sabe qué más puede hacer? ¿Qué? Adivínelo. Si mañana veo asomar tu nariz por este edificio, haré que te arresten. Casi valdría la pena comprobarlo. Y hay algo más que puedes decirle a Walter Barnes. El Post se queda sin entradas para el ahorcamiento por las mentiras que habéis publicado. Escuche, pedazo de cretino, si quiero asistir a ese ahorcamiento, lo haré, ¿entendido? No, no lo harás. Solo tendría que contar lo que sé. No sabes nada sé de nada. Sé quién ocupaba la habitación de cierto hotel la noche anterior a cierta ejecución. Lo de ese hotel sube las apuestas al doble. Oye... Por cierto, sheriff, ¿por qué no nos dice qué hotel era? Para usted, sheriff. Sheriff Harman al habla. Hola, querida. Debe de ser Irma. No, no puedo ir a casa. Tengo muchas cosas que hacer. He de preparar lo del ahorcamiento. ¿Por qué no se lo lleva a su casa y lo ahorca allí? Te llamaré más tarde, Irma. Sí, es Irma. Tengo que hablar con el psiquiatra. No, el psiquiatra. No es para mí, es para William. Sala de prensa. ¿Quién? Hilde, tu chica. Diga, McHugh. Hola, Peggy. ¿Cómo estás, querida? Aquí está el bocadillo. El mío es de lechuga. Una hamburguesa para mí. Yo también pedí una, ¿no? No lo hiciste. Pasadme la mía. Pero, cariño, ¿qué sucede? Te dije muy claro, pan integral. Cariño, solo he venido a despedirme de mis compañeros. ¿Recuerdas que te lo dije? Muchachos, ¿podéis hablar un poco? Sí, claro, claro que podemos hablar. Sí, tengo un taxi esperándome. No te pases con el ketchup. Yo soy el responsable. Sí, tengo los billetes en mi bolsillo. Oye, querida, si sigues hablándome así, me tiraré al lago porque no podré soportarlo. Escucha. Sí, escucho. Te quiero. He dicho que te quiero. Déjales en paz, Ernie. Bueno, por eso lo he dicho. ¿Te sientes mejor ahora? Pues sonríe. Dime algo. Me gustaría que me dijeras que me quieres. Vamos, dime que me quieres. Dile que le quieres y podremos irnos a dormir. Eso me gusta más. ¿Sí? Cariño, ¿te pondrás el sombrero azul de paja? Un momento, voy a ver. ¿Ya estás contenta? Seguro que no lo estás tanto como yo. Te apuesto lo que quieras. Muy bien, cariño. Sí, 5 minutos. Adiós. Hildy, es Walter otra vez. Dile que nos deje en paz, ¿quieres? Te estás haciendo muy pesado llamando continuamente aquí. ¿Qué? Ya no trabajo para el periódico. Me marcho esta noche a Nueva York dentro de unos minutos. ¿Pero qué se me ocurre? Toma, Pinky. Ponle tu colección de souvenirs. Hildy, nos estás metiendo en un buen aprieto. Si Walter vuelve a llamar, decidle que lo mande por escrito a Hildebrand Johnson Waterbury, Adams Corporation, 735 Quinta Avenida, Nueva York. Por favor, sheriff. Por favor. Oh, disculpe, doctor. No le temo a la muerte. No, no le temo. No trabajes demasiado el primer día, chico. Adiós, Johnson. Te mandaré una postal y te diré lo que ha dicho Walter. Hasta pronto, Hildy. Ten cuidado con el clima de Nueva York. Hasta pronto, amigo. No te olvides de enviarnos una postal. Y ven a vernos de vez en cuando, chico. Espero verte pronto, Hildy. Será conduciendo un Rolls Royce y dando exclusivas de la clave de mi éxito.
Bueno, vamos a reconstruir el crimen. Deme su arma, sheriff. Su arma. Ahora imagínese que yo soy el policía. ¿Me comprende? Yo soy el policía. ¿Qué fue lo que usted hizo exactamente? Demuéstremelo. Bien. Oye, Hildy, espero que tengas un billete de vuelta. Estamos de vuelta la semana próxima. ¿Y entonces qué hizo usted? ¡Demencia! ¡Precoz! Adiós, esclavos blancos. Cuando salgáis por la puerta de servicio porque os hayan echado de la principal y cenéis en Navidad en lugares infectos, no os olvidéis de vuestro viejo compañero Hildy Johnson, que en solitario ha desplegado las alas y levantado el vuelo. ¿Qué ocurre? Es la alarma general. Jacoby, dinos, ¿qué sucede? ¿Queréis calmaros un poco? Vigilad la puerta, que no escape. ¿Quién ha escapado? ¿Quién ha sido? Williams. ¿Williams ha escapado? ¿Ha dicho Williams? Oiga, rápido. Es una emergencia. Con la redacción. La alarma suena en la cárcel. Williams ha escapado. Te llamaré de nuevo. No, no, aún no lo sé. ¡Voy volando! Williams ha saltado la tapia. ¡Vamos, apártate! Ponme con Walter. Hola, Walter. Hildy, escucha. Herb Williams acaba de escaparse de su celda. Sí, 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 no te preocupes, Walter, me quedaré aquí. La de 5 minutos te proporcionará 250 pavos. Indico. No, no se sabe cómo consiguió el arma. Subió 8 pisos hasta la enfermería y salió por la claraboya. Debe haber llegado a la calle bajando por las tuberías. Murphy, con la redacción. No, nadie sabe cómo la consiguió. Te llamaré luego. Ni una pista del paradero de Williams. Ofrecen una recompensa de $10,000 a quien capture a Herb Williams. Te llamaré luego. Oye. Oye, tengo algo para ti. Gases lacrimógenos. Sí, sí, gases lacrimógenos. Todo el mundo está llorando por aquí. Si el alcalde quiere verme, ya sabe dónde estoy. La bomba de gases lacrimógenos se le escapó a la patrulla del sheriff Harman. ¿Qué se les escapó? Los siguientes policías fueron llevados urgentemente al hospital. ¡Vaya pájaro de mal agüero! Jason Marshall. Después de todo lo que he hecho por Herman ti. Wallstein. Y también para tu periódico. Sidney Mapper. Y me pagáis con esas mentiras. Danny Q. Kruger al habla. Ponme con la redacción. Un hombre que coincide con la descripción de Williams ha sido visto por la avenida Cottage Grove por un motorista llamado Julius A. Limber. Titulares sobre la persecución. Sí, sí, Limber. Supongo que le espera un gran futuro con ese nombrecito. La esposa de Richard Lux Jr., de 55 años, señora de la limpieza, que friega suelos en el octavo piso de este edificio, fue herida en la pierna por uno de los ayudantes especiales del sheriff Harman. Ahora mismo voy a ella. Esto es una casa de locos. ¿Sabes cómo consiguió escapar? El sheriff Harman solo suelta que se ha escapado. ¿Quién se supone que le dio el arma? Con Walter Barnes, deprisa. Hola, ¿Walter? Hildy. Jacoby me ha contado toda la historia. ¿En exclusiva? Sí, y es fantástica. Pero para conseguirla tuve que darle 260 pavos. No pierdas tiempo, cuéntamela. Lo estoy haciendo. Verás, tuve que darle a Jacoby un montón de dinero y quiero recuperarlo. ¿Cómo consiguió el arma? ¿Has escuchado lo del dinero? Sí, continúa. De acuerdo. Chico, esta va a ser la fuga de tus sueños. El pensador que mandaron de Viena decidió reconstruir el crimen con Williams. Vamos, vamos. Está bien, ya sigo, pero cierra la boca. Para hacerlo más real, quiso que tuviese un arma. ¿Y sabes quién se la proporcionó? ¿Quién? Peter S. Harman, la S es de seso. No, no estoy bromeando.
El alguacil le dio su arma al médico. El médico se la dio a Earl y este le disparó en la barriga. El médico está en el hospital. Williams ha desaparecido y el alguacil se ha vuelto loco. Buen trabajo, Hildy. No me descoba. Quiero mi dinero. 260 pavos. No, no he cambiado de opinión. Ya te dije que me marchaba. Oye, ese dinero es para casarme. Lo he hecho como un favor personal. Me marcho de aquí esta noche. ¿Qué? Escúchale, Díaz Jacoby, hasta mi último centavo. Bien. De acuerdo, dile que me lo traiga. Ahora mismo. Dile que se dé prisa, le estaré esperando. De acuerdo. Hola, Peggy. ¿Qué estás haciendo aquí, cariño? ¿Con quién hablabas? Le estaba diciendo a Walter que no contara más conmigo. ¿No habrás hecho una tontería con el dinero, oh, verdad? No, no. Bueno, pues dámelo. Será mejor que lo guarde. No, no, escucha, cariño, todo saldrá bien, ya lo verás. Entonces no lo tienes. Bueno, no en estos momentos, pero Walter me lo va a mandar. Lo tendré dentro de unos minutos. Oh, vaya, Hildy. Cariño, no quiero que te enfades por nada del mundo. Te explicaré lo que ha sucedido. Lo sé. No puedo contártelo si no me escuchas. Le entregué el dinero a Jacoby para que no diese la noticia a los otros periódicos. Cada vez que te he necesitado para alguna cosa, has hecho lo mismo. La noche de fin de año te esperé hasta las 5 de la mañana. Me topé con una gran noticia. Siempre es una gran noticia. La noticia más importante del mundo. Pero al día siguiente ya te has olvidado de esa noticia. Que yo me he olvidado. La noche de fin de año fue cuando mataron a Clara Hammond. Por el amor de Dios, Peggy, no perdemos nada esperando unos minutos. El dinero estará aquí enseguida. Mi madre está abajo en un taxi. Me da vergüenza bajar. Si supiese lo del dinero. Era todo lo que teníamos. Ni siquiera disponemos de un sitio donde dormir, excepto el tren. Verás lo que haremos, cariño. Tú y tu madre facturáis el equipaje. Toma los billetes. ¿Eso significa que no vienes? Claro que sí. Espérame en la taquilla de información. Todo es por culpa de Walter Barnes. ¿No puedes decirle que no? No levantaría ni un dedo por él aunque se estuviese muriendo. McHugh os saluda. Hola, Mac. Te presento al señor McHugh. Mac, esta es mi chica. Encantado de conocerla. Tengo unas noticias de la persecución que te golpearán justo en los... Disculpe, señorita. Espera un momento, cariño. La señora de color Phoebe de Wolf, del 861 de la calle Euclid, dio a luz un niño en una furgoneta de la policía con la patrulla del sheriff Harman actuando como enfermeras. Oh, debería haberlo visto, señorita. Ay. Vamos, te ayudaré a poner las cosas en el taxi. Bueno, Phoebe iba andando por la calle cuando de pronto empezó a... De acuerdo. Pues la metieron en la furgoneta y pusieron en marcha la alarma. Cuando el niño nació, la patrulla lo examinó detenidamente por si era Earl Williams, que sabían que estaba escondido en alguna parte. Al niño le han puesto Peter Harman de Wolf en honor del sheriff. Y todos han contribuido con un dólar, ya que ha sido el primer niño que ha nacido durante una persecución. Un momento. Ahora llega el alcalde. Tal vez haga alguna declaración. No, no me moleste. Tengo muchas cosas en la cabeza. Al parecer, el alcalde no va a decir nada. ¿Ha visto al sheriff Harman? No. ¿Qué efectos causará todo esto entre los votantes de color? Ninguno, en absoluto. ¿De qué manera puede una inevitable desgracia como esta influir en el deber de todo ciudadano, sea de color o no? Ah, señoría, dígame. ¿Existe la amenaza roja o no? Harman. Te he estado buscando. Nosotros también. ¿Qué sabes, Pinky? Un momento, muchachos. Lo tenemos localizado. ¿A Williams? ¿Dónde? Está en su casa. He mandado una patrulla ahora mismo. Podréis verlo todo si os dais prisa. Pete, he de hablar contigo. No tengo tiempo, Fred. De veras, ya nos veremos luego, ¿eh? Pete, dime, ¿fuiste tú quien le dio el arma a Williams? Bueno, cuando el médico me la pidió, creí que era para un experimento científico. ¡Pete! Kruger al habla. Tengo una noticia de última hora del gobernador. El gobernador dice que el alcalde y el sheriff han demostrado ser un par de niños de 8 años jugando con fuego. Cito textualmente. Afortunadamente para la ciudad, el próximo martes hay elecciones y los ciudadanos podrán ahorrarse el gasto de procesamiento del alcalde y del sheriff. Sí, eso es todo. Hola, señoría. Pete. He de llevar a cabo una tarea muy desagradable. Me estás poniendo nervioso, Fred.
Puedo llamar a 400 diputados. ¿Acaso quieres arruinar a esta administración? Puedo pedirles que vengan por solo $12 por noche. ¿$12 por esos reumáticos amigos tuyos? ¿Unos aprovechados que chupan de todo aquello que pueden solo para divertirse? Pero Fred... Pete, se acabó. Y no apeles a mi lado sentimental. No sé qué más decir, Fred. Oh, una cosa de este tipo casi arruina la fe de un hombre por la naturaleza humana. ¡Basta! Y nuestras familias, Fred. Siempre he querido a Betty como si fuese mi propia hermana. Si hubiese alguna salida. Sí, que hay una salida. Solo dame un par de horas, ¿quieres? ¿Diga? 400 cenas. No, ni hablar. Esto es una persecución, no un banquete. Esos $12 son para todo. Esto te dará una idea de lo que estoy en contra. Estamos en contra de muchas cosas, como ese eslogan tuyo. Reformaremos a los rojos con la soga. ¿Está ahí dentro el sheriff Hartman? ¿Preguntan por mí? Yo soy el sheriff Hartman. ¿Me buscaba? Ciertamente es usted un hombre difícil de encontrar. Llevo más de... ¿Qué desea? Me mandan del gobierno civil. Esto es de parte del gobernador. ¿Qué nos manda el gobernador? El indulto para Earl Williams. ¿Para quién? Earl Williams, su indulto. Pero si el gobernador me dio su palabra de honor hace 2 días de que no interferiría. Ay, tú te lo creíste. Pete, me asusta pensar lo que me gustaría hacer contigo. ¡Se ha ido! Budenschus, ¿ha venido alguien preguntando por mí? No, señor Johnson. Como coja ese cara dura... Todo irá bien, no se preocupe. No, lo único que queremos hacerle es unas preguntas. El problema es que ahora nadie está usando la psicología correcta. ¿Tienes 260 pavos? No, señor. Pero sé cómo descubrirlo todo y más. Cherchez la femme. ¿Cómo? ¿Quién es la única que ha defendido a Williams? ¿La única que ha venido a verlo? No, olvida eso. He de conseguir 260 pavos antes de 5 minutos. Necesitaré más de 5 minutos para encontrarle. Yo sé dónde está Williams. Claro, ahora. Está por ahí afuera, pero con eso no conseguirá mi pasta. Está con esa chica, Molly Maloney. Estoy seguro. ¡Cállate! Recuerde, no entregó esto nunca. Quedó atrapado en un atasco de tráfico o algo así. Y que nadie le vea salir. Sí, pero ¿cómo sé yo que...? Venga a verme mañana a mi oficina. Dígame, ¿cómo se llama? Pincus. De acuerdo, señor Pincus. Todo lo que debe hacer es salir sigilosamente y mantener el pico cerrado. Tenga, vaya a esta dirección. Es un sitio realmente encantador. Puede pedir todo lo que desee. Dígales que Fred le envía. Bien, Fred. Imagínate, Budenschus, a esta hora mañana seré otra persona. Louis, ¿traes Hola, la pasta? ¿Qué? Le mandó un ramo de rosas, ¿no sí, es así? Sí, un ramo de rosas. Ven, Louis, tengo prisa. Estoy seguro de que tengo razón. No, ya basta. Oye, ¿de qué demonios estás hablando? ¿No te ha enviado Walter aquí? Sí, claro, me ha enviado por si necesitabas sí, mi pero ayuda. ¿Y mis 260 pavos? ¿De qué 260 pavos El hablas? Dinero que me he gastado en este artículo no puedo esperar, así que por lo tanto... ¿Por lo tanto qué? Louis, tú siempre llevas mucha pasta encima. Ah, lo que quieres es que te la dé yo, sí. Bueno, no sé, eso es mucho dinero. Oh, Louis, todo mi futuro depende de eso. Mi chica y yo nos vamos a Nueva York dentro de 15 minutos. Si me ayudas a salir de esta... Oye, juro... espera, Walter me matará si se entera de que he sido yo quien te ha ayudado a escapar. No, ya sabe que me marcho. Le he hecho un favor enorme y somos amigos de nuevo. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, entonces haremos una cosa. Voy a correr el riesgo. Oh, así me gusta. Escribiré una carta para que te devuelvan el dinero. Sí. Si alguna vez un hombre blanco... Lo he pensado mejor. Te daré 150 pavos para que pases el día. Espera un momento. Ese no ha sido el trato. Es lo máximo que puedo hacer por ti. ¿Pero no ves que entonces pierdo 100 pavos? No. Pierdes 110 pavos. Vamos, Louis, dame 200, ¿quieres? 150 es lo máximo que te doy. De acuerdo, dame la pasta. Aquí tienes. Oye, dime, ¿qué pone aquí? Se puede leer perfectamente lo que pone. Ah, claro, tienes razón. Bueno, adiós y buena suerte. Ah... Iré a verte a Nueva York si algo de esto no saliera bien. Ya me entiendes. ¿10, 20, 30, 40? ¿10, 20, 25, 30, 30...
10, 20. Bueno, da igual, puedo largarme de aquí. Me están buscando. Con los focos. ¡Tire el arma! No está cargada. He disparado todas las balas que quedaban. Me rindo. Yo no podía aguantar más en el tejado. No tengo miedo a morir. Es lo que le estaba diciendo aquel tipo cuando me dio el revólver. Desesperándome en plena noche. Hablándome de cosas que no entiendo. Llamándome bolchevique. Soy un anarquista. No tengo nada que ver con los bolcheviques. Es la filosofía lo que garantiza la libertad de cada hombre. Toda esa pobre gente aplastada por el sistema. Y esos muchachos que murieron en la guerra y en los barrios pobres a esclavizarse por un mendrugo de pan. No puedo aguantar verlos sufrir. ¿Qué se quiere? Adelante, adelante. Entrégueme, cuélgueme. Ya he hecho lo que debía. Deprisa con Walter Barnes. Sí, bien. ¡Diga! Ah, hola, Peggy. Escucha, querida, acaba de ocurrir algo increíble. Espera un momento, ¿quieres? Oiga, Walter, soy Hildy. Ven enseguida, espera, no cuelgues. Oye, Peggy, no, no estoy metido en un buen lío. No empieces a gimotear. ¿Quieres? Espera un momento. ¿Walter? Escucha esto, solo lo diré una vez. Acabo de capturar a Earl Williams aquí en la sala de prensa. Date prisa, te necesito. Oye, Peggy, por favor. Escucha, me ha sucedido algo fabuloso. He capturado a Earl Williams, al asesino. Sí, claro, un momento. No se lo cuentes a nadie, cariño. Lo sé, pero esta es una ocasión única. Es lo más increíble que me ha sucedido nunca. Luego nos veremos, cariño. Un momento, Molly. Le tienen rodeado en algún sitio, le matarán como a un perro. Sal de aquí, Molly, a ti también te buscan. Vamos, lárgate. Dime dónde han ido. No les tengo miedo a esos asesinos. Lincoln, Lincoln con la primera. Shh. ¿Quién es? Yo. Tengo una pista. Ahora mismo salgo, Budenshaw. Escóndase ahí dentro. ¿Qué estás haciendo? ¿Un doble juego? Intento salvarle. Es muy importante. Que no haga ruido. Ese hombre es un policía. Hola, Budenshaw. Gracias por las rosas, Molly. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bajando por las tuberías. No quería dispararle. No sé qué sucedió. No puedes quedarte aquí. Te atraparán. Ya no me importa nada. Tienes que esconderte. Ratas. No, no hagas nada. No me importa morir. Es mejor morir por una causa que por lo que la mayoría de la gente muere sin ninguna razón. No vas a morir. No te encontrarán nunca. Yo no importo. La humanidad es lo importante. Ya te lo dije, Molly. La humanidad es algo muy importante. No, no lo es. Son unos asesinos. Mira lo que han hecho contigo. Y conmigo. Es porque no conocen nada mejor. Eres demasiado bueno para ellos. Y tú, tú también eres buena. ¿Yo? Sí, creo que eres maravillosa. He escrito una declaración, se la he dado al sheriff. Para que cuando muera la gente entienda quién era yo. He puesto muchas cosas sobre ti. He puesto que eres la persona más encantadora que he conocido nunca. ¿Sí? Creo que ahora es el momento para que publiques mi teoría sobre la prevención criminal. Muy bien. Ve a escribirla y tráemela enseguida, ¿de acuerdo? Back in there. The fellas are coming. They're fine. There's no place else. Shh. Who locked the door? Coming, Mike. He's got to get back in there. Wait a minute, I got an idea. Open the door. What's going on in there? What's going on, Doc? Get you out in 10 minutes. Abrid la puerta, ¿queréis? Ya voy, ya voy. Vamos, por favor. Me encontrarán de todas formas. No se mueva, ni siquiera respire. Me quedaré aquí. No me marcharé. ¡Eh! ¿Acaso intentáis echar la puerta abajo? ¿Una exclusiva, chico? ¡Molly! Oh, te pido disculpas. Con la redacción. ¿Por qué has cerrado la puerta? Porque la estaba entrevistando. Dice que la entrevistaba y tenía las persianas bajadas. Seguro que no lo entenderíais. ¿Aún estás aquí? Ahí fuera parece que sea carnaval. Tienen a todo el departamento de policía en pie de guerra. Murphy, con la redacción. ¿Algo nuevo?
No había estado tan cansado en toda mi vida. Rodearon la casa, pero Williams no estaba allí. Aún no hay nada de Williams. Llamaré luego. ¿Qué cacería han organizado? ¿Has perdido el tren? Kruger, al habla. Estoy con la patrulla del sheriff Hartman. Sí, llamo desde una tienda. Bueno, pues llámame tú si no me crees. Vamos, vamos, operadora. Fitzroy 2500. Molly, no puedes irte a otra parte. ¡Qué aroma! Perfume de violetas. Me pone romántico. Y con cuidado volverá a gimotear. ¿Por qué no la dejáis en paz? Oye, ¿desde cuándo sois tan amigos? Nos ha dicho que la estaba entrevistando. ¿Has vuelto al trabajo, chico? Hola, sargento. McHugh, ¿algo nuevo? ¿Aún está aquí? Está intentando sacarnos algo, estoy seguro. No, estoy esperando a Walter. Me prometió traerme dinero. Esto es interesante. Una anciana ha llamado a la comisaría diciendo que Herr Williams está escondido debajo de su balcón. Oye, dile que se levante. Chicos, parece ser una buena pista. ¿Vamos a comprobarlo? Yo me quedaré aquí de guardia. Y yo ya no tengo ganas de ir por ahí. ¿Quién ha bajado las persianas? Molly prefiere que estén bajadas. Tengo una corazonada. Williams no está en los sitios donde le buscan. Estoy seguro de que sigue en este edificio. Sí, como un pato en una caseta de tiro. Una brillante idea. Consiguió salir por la claraboya. ¿Pero cómo logró llegar hasta el suelo? Eso solo lo sabe el mismo Herr Williams. Debió saltar hacia ese tejado. Solo hay unos 100 metros. Sí, y después debió deslizarse por la tubería y entrar por cualquiera de las ventanas de este lado. Podríamos escribir un artículo con esta teoría de la ventana. ¿Por qué no os vais todos a casa? Seguro que Williams os irá a hacer una visita. Debe de haber algo de cierto en eso, o si no, ya lo hubiesen atrapado a estas horas. Toda la ciudad está patas arriba. Bien, si he entrado en este edificio, seguro que aún sigue aquí. Ni una pulga se hubiese podido escapar con todos los polis que hay abajo, a menos que se la hubiera llevado puesta el sheriff. ¿Qué ha pasado? Ah, aún estás aquí, Johnson. Creí que te ibas a Nueva York. ¿No puedes sentarse en otro sitio? Esta silla y esta mesa son de mi propiedad. Y no quiero que nadie se acerque. Nadie. ¿Qué buscas, Roy? He olvidado mis aspirinas. No tomes aspirinas, es malo para el corazón. ¿En serio? Sí. Sí, noto palpitaciones cada vez que tomo una. ¿Te encuentras mal, Roy? ¿Mal? Sí, bueno, tengo la garganta un poco fastidiada. Debes tomar tonsilin. ¿Tonsilin? Sí. Nunca lo había oído. ¿Es bueno? Te quita el resfriado en 5 minutos. ¿Cinco minutos? ¿5 minutos? Sí. ¿Cómo se llama? Tonsilin. T de tonto o de oso, N de... Bueno, te lo escribiré. Ya sé cómo se escribe. ¿En cualquier farmacia? En cualquier farmacia. Iré a comprarlo. ¡Oh! ¡Ha bebido en mi taza! ¡Oh! Ojalá Walter llegue pronto con mi dinero. Speaking about dough, there's a 10 grand reward for that guy, Williams. Let's get the cops and search the building. What do you say? Wouldn't it be funny if we found him right here in the building? Suponiendo que aún esté en este edificio, seguro que los polis se quedarían con la recompensa. Tienes razón. Escuchad, registraremos un piso cada uno y después nos repartiremos la recompensa. Yo me quedo aquí. No me gusta eso. Puede volarme la tapa de los sesos. Para lo que te sirve. Además, no puede hacer daño a nadie. Vamos, Mac. Bueno. Escúcheme, mamá, yo... No me llames mamá. Además, si crees que nos debes una disculpa por habernos hecho esperar en la estación, baja enseguida y dásela a la pobre Peggy. Bajaré dentro de 5 minutos. No, señor, no saldré de aquí si no es contigo. Pero ya le he dicho a Peggy que... Ya lo sé, una sarta de estupideces acerca de un crimen. No me importa si lo has atrapado. ¿Vendrás conmigo ahora? Sabía que algo apestaba aquí dentro. ¿Cómo que le has atrapado? ¿Qué quieres decir con que le has atrapado? No sé de qué está hablando, yo no he dicho nada de eso. Sí que lo has dicho. No puede haberlo dicho. Solo dije que intentaba atraparle. Se ha hecho usted un lío, mamá. Dinos lo que sepas. ¿Cómo sabes que...? ¡Déjame en paz! Hildy y ella estaban aquí. ¡Sí! Ella lo sabe todo. ¿Qué quieres decir? Cherché la femme. ¿Dónde está Williams? ¿Cómo quieres que lo sepa? ¿Dónde está? Dinos lo que escondes antes de que te lo saque a puñetazos. Así se habla, Jimmy. ¿A quién intentas engañar? ¡Esperad! No le hagáis daño. Él no sabe dónde está Williams. Solo yo lo sé. Pues dínoslo. No esperaréis que os lo diga sin más. Hacédmelo confesar, si podéis. Te obligaremos. Dejadla en paz, es tonta. No es tan tonta. Sabe dónde está Williams. Cuidado, se escapa. No vas a ir a ninguna parte. ¿Dónde está?
¿Dónde las has escondido? No os diré nada. Tendréis que sacarlo. Lo haremos si es necesario. Llamaremos a los polis y te harán cantar. Vamos, Budenschus, hazlo hablar. Dime dónde está. O tendré que hacerte daño. ¡No te acerques, pedazo de animal! ¡No te acerques! ¡No lo intentéis! ¡Os romperé la cabeza! ¡Suelta esa silla! ¡Vamos, quitádsela! ¡No lo haréis! ¡Nunca me haréis confesar! ¡No os lo diré nunca! ¡Nunca! ¡Cuidado! ¡Llama al inspector! ¡Pide salir de aquí! ¡Se mueve! ¡Está viva! ¡Que nadie se acerque! ¡No la toquéis! Llama a una ambulancia, a Budenschus. ¡Vamos, muchachos! Oh, ¡Dios mío! ¡Pobre chica! Walter, ¿lo has visto? Sí, ¿dónde está? Se ha tirado por la ventana. ¡Lo sé! ¿Dónde está él? Menos mal, no está muerta. ¡Vuelve en ti, Hildy! ¿Dónde está Williams? Está en el escritorio. Pobre chica. Déjeme salir, no puedo más. No se mueva de ahí, rece. ¿Qué sucede? ¿Quién es usted? La madre de mi chica. ¿Quién hay ahí? ¡Cállese! No, me callaré. Esa pobre chica se ha matado. Aquí pasan cosas horribles. ¿Quién hay ahí? Lleva a esta dama al Pollack Mike y enciérrala allí. Y que no hable con nadie durante el camino. ¿Pero qué está diciendo? Ve por la puerta de atrás y dile a Mike que es un caso de delirium tremens. Walter, me estás metiendo en un lío terrible. Haré todo lo que usted me ha dicho, jefe. No se preocupe, mamá. Es solo temporalmente. ¿A dónde creías que ibas? Abajo, a ver a mi chica. ¿A tu chica? ¿Acaso te crees que eres un colegial? En tiempo de guerra podrían haberte fusilado por lo que has hecho. Oye, ya tienes tu portada, tu primera plana. Earl Williams ha sido atrapado por el Morning Post. Puedes llevarte todo el mérito, pero yo me largo de aquí. No, no harás nada de eso, cabeza hueca. Todo el mérito de la historia es tuyo. Yo no... Tú no, pedazo de alcornoque. Escúchame, si no me interesase por ti de corazón, ¿crees que estaría ahora discutiendo contigo? Has hecho algo grande, has entrado en una clase nueva. ¿Qué? Dejaremos en ridículo a esos héroes de guerra y ni siquiera sus esposas les votarán. Ridiculizarlos, crucificarlos. Retendremos la noticia hasta mañana para que el Post pueda darla en exclusiva y así el capitán y el gobernador compartirán la gloria. Sí, ya lo entiendo. Tienes al ayuntamiento en tus manos. El alcalde y Harman están contra la pared. Puedes quitar una administración y poner otra. Esto no es un artículo para un periódico, es una carrera. ¿Y tú estás gimoteando por una chica? Bueno, no lo había enfocado desde ese punto. Los del ayuntamiento tendrán que irse. Pondrán una calle con tu nombre. Calle Hildy Johnson. Tú, yo y el gobernador dirigiremos la ciudad. Pero no podemos retener a Te llevaremos a mi oficina. ¿Dónde está nuestro teléfono? Es ese. No puedes llevártelo allí, le verán. Tenemos que correr el riesgo. Pero todo esto está lleno de polis. Saldremos por atrás. Hildy. ¿Qué? Escribe el artículo que tienes en la cabeza. ¿Cuántas palabras? Todas las que puedas. ¿Dónde está el papel? Hola, ponme con Duffy. Oye. ¿Hechos reales o lo hincho un poco? Quiero que sea sensacionalista, Duffy. Supongo que lo pondrás en la primera plana. Por supuesto. Hola, Duffy. Preparaos. Tenemos el artículo del siglo. Earl Williams capturado por el Post en exclusiva. 10 palabras como máximo en el título. Envía 10 tipos aquí enseguida a la sala de prensa del edificio de justicia. Bass vendrá a buscar el escritorio. A ese muchacho nunca le detiene Estoy nada. Empezando el artículo. Bien. Escúchame, Duffy. Quiero que reservéis toda la primera plana. Sí, eso es lo que he dicho. Toda la primera plana. Exacto. Johnson lo está escribiendo. Hildy. ¿Qué diablos quiere usted? Hildy. Señorita, no puede usted entrar aquí. No le moleste. Un momento, Duffy. Escúcheme, señorita. Es usted quien le ha hecho esto. Usted no le ha dejado marchar. Escúchame, cariño. Ha sucedido algo fantástico. Iba a decírtelo, pero no... No digas nada. ¿No ves que es una mujer? No voy a dejar que lo hagas. ¿Vas a venir conmigo? ¿Maldita entrometida? Cariño, es la gran oportunidad de mi vida. No hables tanto. No quieres casarte conmigo. ¿Es eso, no? No, no es cierto. Me dejaría cortar las manos por ti. Haría lo que fuese por ti. Ya sabes que te quiero. ¿Cómo dices, Duffy? ¿Lo de la unión de las naciones? Elimínalo. Nunca has querido vivir como un ser humano normal. Me has estado mintiendo todo el Muy tiempo. Muy bien, si eso es lo que... Mantén el baluarte bien alto, Hildy. Intenta concentrarte. Oh, ahora ya sé lo que eres. Eres un sinvergüenza, igual que él. Sí, eso es lo que soy. Bien, ahora deje que el sinvergüenza escriba en paz. Eres un egoísta y un ambicioso sin sentimientos. Todo es culpa suya. Y si piensa que voy a... ¡Cállese! ¿Quiere? Quiero hablar con Butch. Eso es lo que siempre he querido ser, un sinvergüenza. Busca a Butch lo más rápido que puedas. Tú nunca me has querido. Si no, no me hablarías así. Si me quieres, tendrás que aceptarme tal y como soy, Peggy. No dejaré que me conviertas en un lechuguino. ¡Soy periodista! Ánimo, chico, volverá. ¿Quién le ha dicho que puede abrir eso, eh? Dime, ¿has conseguido algo? Está bien, no importa el correo del tren. Esto no es el departamento de publicidad. De acuerdo, pero no cuelgues. Maldita sea. ¡Ah!
¡Duffy! ¡Duffy! Le dije que no colgara el teléfono. Y ahora ha salido la luna. Bien. Tres golpes soy yo. No lo olvide. Vamos a sacarle de aquí. ¿Tiene suficiente aire? ¡No se mueva! Sigue así, Hildy. Conseguiremos sacarle de aquí. Hola, Duffy, ¿dónde te habías metido? Olvídate de tu diabetes y no te apartes del teléfono. Escucha, ¿le dijiste a Batch que tomara un taxi? ¿Que viniese enseguida? ¿Lo has hecho? Muy bien. Se está haciendo viejo. ¿Dónde está Batch? Viene hacia aquí. Los chicos volverán en cualquier momento. ¿Cómo está? Aún no lo sabemos. ¿Cómo lo enfocas, Hildy? Mientras cientos de pistoleros pagados por el sheriff Harman estaban disparando a inocentes ciudadanos, creando un reino de terror, Earl Williams estaba a menos de 20 metros de las... Apesta. ¿No vas a mencionar el post? ¿Acaso no nos lo merecemos? Lo pondré en el segundo párrafo. ¿Quién diablos va a leer el segundo párrafo? Llevo 15 años diciéndote cómo hay que escribir un artículo. ¿Es que tengo que hacerlo todo? ¿Conseguir la noticia y escribir el artículo? Oye, soy capaz de sacar un artículo de una noticia mucho mejor que tú. Creo que deberías volver a ser reportero gráfico. Qué ingrato. ¿Quién escribió el artículo de la confesión de Pizarro y el de las inundaciones de Dayton? Hasta la operadora de telégrafos. Asegúrate de que llore ahora. Duffy, ¿cómo se llama aquel editor tan religioso, el del cuello de la camisa sucio? ¿Sipertay? Bien, dile a Sipertay que quiero verle ahora mismo. ¿Sabes lo que voy a hacer? Sí. Hablar hasta el agotamiento. Sí. Voy a pedirle a Sipertay que redacte una oración para nuestra ciudad cubriendo la portada en 8 columnas justo debajo de los titulares. Padre nuestro, había 421 asesinos en esta ciudad el año pasado. Todo como en una oración, ¿lo entiendes? Padre nuestro. ¡Qué oración! ¡Qué gran idea! Reza para que ese escritorio llegue a tu oficina. Espera, espera, espera. Estoy inspirado. Ya tengo el texto. Escribe lo que voy a dictarte. Como vuelvas a hacer eso, te voy a dar un puñetazo en la mandíbula que... El post sale al rescate de la ciudad en el momento más negro de toda su historia. Earl Williams. Earl Williams, el bolchevique huido de la prisión, ha sido capturado. Lo tengo, lo tengo. Sigue en esa línea. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por qué habéis cerrado la puerta? Es Benzinger. Es su escritorio. ¿Cómo se llama? Benzinger, del Tribune. De acuerdo. Vamos, vamos. Yo me encargo de él. Ahora verás. ¿Por qué has cerrado la puerta? ¿Acaso no tiene sentido común? Esto no es una sala privada y deberías saberlo. Oh, señor Barnes, caramba. Qué honor tenerle aquí. Hola, Benzinger. Hola, discúlpeme, solo quiero coger mi... Qué coincidencia encontrarme con usted. ¿No es así, Hildy? Sí. ¿Qué quiere decir? Justamente he estado hablando de usted esta tarde. Qué bonito. Con el señor Duffy. ¿De veras? De nada malo, espero. Bueno, yo diría que no. Hablamos del gran artículo que escribió usted esta mañana. Oh, le ha gustado, ¿eh? ¿Le ha gustado la poesía? ¿La poesía? Ah, la poesía era fantástica. Sí, ya lo creo, especialmente el final. Todo está bien fuera de su celda, pero en su corazón oye a los verdugos gritando, a la horca colgando y a su canosa madre rezando. Te rompe el corazón. Gracias. ¿Quiere trabajar para mí? Bueno, ¿cómo? Le necesitamos a usted. Ahora solo tenemos un atajo de sabiondos y mequetrefes como Johnson. ¿Lo dice en serio, señor Barnes? Ah, querido Benzinger. Duffy, te mando a Benzinger para que hable contigo. Mervyn, ¿no? Roy, me llamo Roy. Roy Benzinger, el poeta. Ponlo enseguida en la nómina. ¿Qué cobra en el Tribune, Roy? 25. Le daré 100 y dietas. Dale lo que pida. Ahora márchese. Sí, señor. Quiero un artículo desde el punto de vista del huido. Se esconde, asustado, asustado de cada luz y de cada sonido. Su corazón late deprisa y cada vez le cercan más y más, que parezca un animal acorralado, ¿eh? ¿Qué le parece el estilo de Jack London? Justo lo que quiero. Bien, señor. Si me permite, he de coger mi diccionario de rimas. No es necesario que rime. Ah, ¿no? Bueno, no puede usted imaginarse lo agradecido que le estoy. Sí, señor. Tal vez algún día salga la oportunidad de una corresponsaría en el extranjero. Hablo un poco el francés, ¿sabe? Lo tendré en cuenta, Roy. Oh, gracias, señor. Oh, gracias, gracias, señor. Au revoir, mon capitaine. Bonjour. Bonjour. Su canosa madre rezando. Duffy, escucha. El reptil del Tribune acaba de salir hacia ahí. Llegará dentro de unos minutos. Que escriba unas cuantas poesías. No, no le queremos. Trátale bien hasta que acabe y luego dile que su poesía apesta y échale escaleras abajo. Eres una rata de dos caras. Esto le enseñará a no dejar su trabajo sin avisar antes.
¡Taxi! ¡Taxi! Lléveme al Morning Post, deprisa. Oh, perdóneme, no sabía que estaba ocupado. ¡Taxi! ¡Taxi! Hildy, ayúdame a recoger este cable. Vamos, no te quedes ahí como un pasmarote. Has arruinado mi vida por completo, eso es lo que has hecho. Repasaremos el plan cuando llegue Batch. Andaría sobre brasas ardiendo por mí. Me he comportado como un perfecto estúpido. No, la ventana no sirve. Hay que sacarlo por la puerta. Era la chica más maravillosa que he conocido nunca. Guapa, inteligente, con espíritu y todo eso. ¿De quién estás hablando? De mi chica, ¿de quién sino? Farfullando acerca de tu chica ahora, tienes que escribir un artículo. Le echaste fuera como si se tratase de una fulana. Actuaste como un hombre por primera vez en tu vida. Nunca amaré a nadie más. No se presentan dos veces en la vida chicas así. Ah, ya se te pasará. Cuando estuve en el hospital y tú me mandaste a aquella cacería de patos salvajes en Kentucky, no se quejó ni una sola vez. Enferma del corazón. Pues sí, casi se muere. Ya entiendo. No se quejó nunca y casi se muere. Mañana a esta hora hubiese estado en el tren camino de Nueva York. Y hubiese sido Hildy, feliz. Una vez me enamoré. Fue de mi tercera mujer. La traté bien. Dejé que tuviese criada. Fui amable con ella. ¿Quién quiere saber nada de tus mujeres? Confiaba en ella. Dejé que asistiese a una fiesta en el Tribune. ¿Y qué sucedió? Una noche llegué a casa inesperadamente. Entré por la ventana del dormitorio. Mi fin de la historia. No me interesan tus problemas. Y a la mañana siguiente, ¿qué es lo que leí en el Tribune? Todo en primera plana. Una noticia acerca de una captura que le había contado a mi mujer. Ya, lo sabes todo acerca de las mujeres, pero si te encontraras a una como Peggy, no sabrías qué hacer con ella. Ya lo creo que sí. ¡Retira eso enseguida! ¿Qué crees que son las mujeres, flores? Recuerda a aquella dama que mató a su dentista o a la señora Vermilia. El marido vuelve tranquilamente a casa, toma una cucharada de sopa y cae muerto, arsénico. Y la señora Patrice, quemando a su marido en el horno. ¡Ah, oh, Hildy! Cuando lleves tanto tiempo como yo en esto, sabrás cómo son las mujeres. Unas asesinas, unas Borgias. Me he dejado atrapar por tu discurso de... La calle Hildy Jones. Ya has descansado bastante. Vuelve al artículo. Toma, estás nervioso. Sí, debe de ser eso. Me esforzaré esta noche y me esforzaré el resto de mi vida. Seré el periodista más aplicado de tu clase. Soy como un búfalo en una jaula de monos. Yo abriré. ¿Quién es? Jefe, soy Louis. Es Louis. ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde está la señora? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¿Una pelea? Yo bajaba por la avenida Western. Iba a 120 kilómetros por hora. Ya me entendéis. Vamos, ve al grano. ¿Dónde está la anciana? Os lo estoy contando. Nos empotramos contra una furgoneta de la policía. Dios mío, la partimos en dos. Dime, ¿dónde está? Louis. Os lo estoy diciendo. ¿Os lo imagináis? Estrellarnos contra los polis. Salieron rodando como si fueran naranjas. ¿Qué ha sido de ella? Oh, no me lo preguntes a mí. Cuando recuperé el conocimiento estaba tendido en la acera. Pero ella estaba en el taxi contigo, ¿no es así? Sí, puedes estar seguro. Y el taxista ese corría como un loco. Dedos de mantequilla. Te confío a una anciana y tú se la entregas a la policía. ¿Cómo que la he entregado? La furgoneta de la policía estaba en medio y no pudimos hacer nada para esquivarla. Y ahora probablemente estará hablando por los codos en cualquier comisaría. No creo que pueda hablar demasiado. Ya me entendéis. No me digas que ha muerto. ¿Lo está? ¿La viste? Oye, ya conoces los antecedentes que tengo. Por aquello del banco y por todos los otros trabajos, no podía quedarme allí para contestar a todas las preguntas de la poli. ¡No, señor! Muerta. Bueno, esto sí que es el fin. Es el destino, Hildy. Lo que tenga que ser, será. Claro que sí. ¿Qué voy a decirle a Peggy? No sé cómo decírselo. No volverás a verla y ahora sobreponte. ¿Preferirías que esa anciana apareciese aquí con la policía? Pero la he matado. ¿Cómo voy a poder mirar a Peggy a la cara? Mírate a ti. Mírame a mí. No voy a mirarte a ti, asesino. Si hubiese sido mi propia madre, yo seguiría adelante por el periódico. Louis, dime, ¿a qué hospital la han llevado? Quédate aquí. Yo lo averiguaré. Al Western, en la 24. ¡Oiga, oiga! Con Western 4557. ¿Quién? Ah, hola, Batch. ¿Dónde estás? Oiga, ¿el hospital? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cómo es que aún no has salido? Ha ingresado una anciana por un accidente de coche. Ah, por el amor de Dios, Batch. Esto es un asunto de vida o muerte. ¿Quieres escucharme? ¿Seguro? No oigo nada. ¿Qué tienes, qué? Habla más alto. ¿Un qué? ¿Que no puedes dejar sola a una dama? El hospital municipal. Batch, no me importa si llevas intentándolo 6 años. Nuestras vidas penden de un hilo. ¿Vas a dejar que una rubia con tacones altos lo arruine todo? Hola, Eddie. Hildy Johnson. Batch, yo pondría mi brazo en el fuego por ti. ¡Hasta aquí!
Oye, ahora no puedes dejarme. ¿Ella sí? Muy bien. Pues dile que se ponga. ¿Oiga? Ah, hola, señora. Ahora escúcheme, mocita. No puede apartar a Butch de sus obligaciones. ¿Qué clase de lenguaje es ese? ¿Oiga? ¡Oiga! Le mataré. ¡Les mataré a los dos! ¡Duffy! Butch yéndose por ahí con una rubia platino teñida. Eso se le llama cooperar. ¡Duffy! Cállate, ¿quieres? ¿Está usted seguro? ¡Duffy! Diabetes. Debería ser más listo y no contratar a nadie enfermo. ¡Luis! Sí. ¿Lo harás tú? Usted manda, jefe. Consigue algunos muchachos. ¡Rápido! ¿A quién quiere que traiga? Trae a quien quieras, pero que tenga pelo en el pecho. Sácalos de donde sea. Tendremos que llevarnos ese escritorio. Jefe, yo me lo he hecho todo a la espalda. Ya me entiende. ¡Y no vuelvas a chocar con nada! Estaré en el 2100. ¿Cómo ha podido hacerme eso ese estúpido? ¿Cómo ha podido Butch dejarme colgado en una ocasión como esta? Chicos, volvamos a la sala de prensa. Sí, diles que nos llamen allí. Sí, que nos llamen a la sala de prensa. Llámenos a la sala de prensa. Si Louis no vuelve enseguida, lo haremos nosotros. ¿Sabes de qué modo? Provocando un incendio y sacándole en medio de la confusión. Sigue llamando, ¿quieres? Ven, intentaremos moverlo. Oiga, hospital Linsen. ¿Ha ingresado una anciana accidentada? ¿Quieres venir? No, ya entiendo. Gracias y perdone. Estoy entre la espada y la pared. ¿Tú también vas a dejarme colgado? Haré lo que me parezca y te escupiré a la cara, asesino. Enfadado, ¿eh? Me importa un comino lo que pienses. Voy a encontrar a la madre de mi chica. Tu chica. Tú y Butch corriendo tras unas faldas. Voy a buscarla. ¡No abras la puerta! ¿A dónde vas? ¡No le soltéis! ¡Sacadme las pezuñas de encima! ¡Tú no sabes Él sabe dónde está William! ¡Yo no sé nada! ¡No le soltéis! Un momento, Hartman. Un momento. ¿Cree usted que puede entrar aquí de esa manera? A mí no me la pega, Barnes. Me importa un rábano de qué periódico sea usted el editor. ¡Soltadme! La madre de mi chica ha tenido un accidente. ¡No dejéis que se vaya! Sabemos lo que estás tramando. Seguramente irá a reunirse con Williams. La puerta estaba cerrada. Él y Molly han hablado. Yo no sé nada. Os he dicho que ha habido un accidente. Johnson, creo que aquí está sucediendo algo muy extraño. Pues que alguien me acompañe si no me cree. No nací ayer, ¿sabes? Los chicos me han dicho que has estado hablando con Molly. Nadie va a cargarme el muerto. Voy a salir de aquí. ¡No puede retenerme! No vas a ninguna parte, Sheriff. Él sabe toda la historia. Por eso Barnes está... ¡Claro! Por eso Barnes está aquí. Será mejor que nos calmemos un poco. Si tiene alguna acusación, Sheriff Hartman, hágala de forma apropiada. De otro modo, tendré que pedirle que se largue. ¿Qué me pedirá que haga? Lárguese. ¡Cerrad la puerta! ¡Que no entre ni salga nadie! ¡Venga, Pete! ¡Aplique el tercer grado! Hágale hablar, Pinky. Tiene a Williams. Johnson, voy a llegar al fondo de todo esto. Dime, ¿qué sabes de Williams? Bueno, ¿vas a hablar o no? No sé nada de Williams. Muy bien, chicos. Llevadle abajo. Conozco la manera de hacerle hablar. ¡Dejadme! No te servirá de nada resistirte. Será mejor que hables. ¡Eh! ¡Water! ¿Quiere darme eso? ¿De dónde la ha sacado? Estoy autorizado a llevar un arma. ¡Esta no! Puedo explicárselo, Hartman. Tenía problemas con un tipo y yo se la di para que pudiera defenderse. Ah, ¿con qué fue eso, eh? Pues es muy interesante. Esta pistola es la misma con la que Ern Williams consiguió escapar. Ah, así que ibas a casarte, ¿eh? Tal vez Williams iba a ser su padrino. No está mal, Hildy, atrapado en tu propia trampa. ¿Qué sabe acerca de todo esto? ¿Está usted insinuando que miento? Puedo reconocer mi propia pistola. Oh, debimos imaginar quién le dio el arma a Williams. ¿Usted nunca se equivoca? Bien, ahora oigamos la verdadera historia. O sea que Hildy le quitó el arma a Ern Williams. ¿Dónde está? ¿Dónde le ha escondido? Sacude el árbol equivocado, Hartman. Si no me dice dónde está, acabará en la horca. Me han dicho que el especialista parecía una bolsa de marshmallows. ¿Qué? Una bolsa de marshmallows. Llévese una revista. Aquí no está. ¿Qué me dice del señor Barnes? Pregúntele al gran cerebro qué está haciendo aquí. Hable, Barnes. ¿Qué sabe usted de todo esto?
Mi querido Harman. Oh, no disimule. Vamos, ¿dónde está? El Morning Post no obstruye la justicia ni ayuda a criminales. Debería saberlo. ¿No? Bien. Johnson, quedas arrestado. Y usted también, Barnes. ¿Que estoy arrestado, insignificante cabeza hueca espía de poca monta? ¿Se da cuenta de lo que está haciendo? Claro que me doy cuenta. Carl, llama al alcalde por teléfono. Dile que venga enseguida. Es ese hombre, el de la flor. Dígame, mamá, ¿está usted bien? ¿Qué sucede aquí? Esta dama dice que la raptaron. ¿Qué? Sí, señor, me arrastraron escaleras abajo. Un momento, señora. ¿Qué tiene que ver este hombre? Él era quien daba las órdenes de todo. Fue él quien ordenó que me raptaran. ¿Se está usted refiriendo a mí, señora? Ya sabe que sí. ¿Qué me dice de esto, Barnes? Así que la raptó. Oiga, yo no sé nada. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué modales son esos? Sí, yo estaba allí de pie cuando la chica saltó por la ventana. ¿Has hablado ya con el alcalde? Sí, ya viene hacia aquí. Señora, sea honesta. Si está usted de broma, borracha o se ha metido en algún lío, ¿por qué no lo admite en vez de acusar a gente inocente? Es usted un rufián, un hombre sin principios. ¿Cómo se atreve usted a hablarme de ese modo? Mamá, está loco. Y les diré algo más. Voy a decirles por qué lo hice. Vámonos, tiene que fijar la fianza. Yo estaba en esta habitación y tenían a un asesino aquí, escondido. ¿Escondido? ¿En esta habitación? ¿Escondido dónde? No, mamá. Díganos dónde estaba escondido. Señora, es usted una redomada embustera. En el escritorio. Por todos los demonios. Increíble. Duffy, dame el teléfono. ¿Qué noticia? Ajá, me lo imaginaba. Todo el mundo atrás. ¡Vamos! Puede que esté armado. ¡Preparad las armas! Está desarmado. No podemos correr riesgos. ¡Disparad al escritorio! Pero si usted tiene su arma. Oh, Dios mío. Vieja estúpida. Redacción, rara. ¡Cerrad la puerta! Con la redacción. ¡Vigilad la ventana! Quiero hablar con el jefe. Y no os mováis de ahí. Cuidado, ¿a quién apunta con eso? Con la redacción. Hindi, llama a Duffy. Tengo Duffy, que hablar con la todo redacción, deprisa. ¿Te has vuelto loco? Que nadie se mueva. Oye, tengo algo grande. Apuntad justo al centro. Es un asesinato. Cuando cuente hasta tres... Espera un segundo. Carl. Espera. Frank, uno a cada lado del escritorio. Va a suceder algo grande. Preparados para abrirlo. No cuelgues. Te tenemos rodeado, William. Enseguida lo tendremos. Atentos a cualquier emergencia. Van a abrirlo. Cuando cuente ya, tres... Ya casi está. Uno... ¿Dos? ¡Abrilo! ¡Adelante! ¡Dispare! Es Williams. Lo han capturado en la sala de prensa escondido en un escritorio. ¡Te hemos cogido, Williams! Williams ha sido atrapado. Williams ha sido descubierto. Descubierto el escondite de Williams. Williams ha luchado, pero han conseguido reducirle. No ha ofrecido resistencia. Ha intentado disparar, pero no le quedaban balas. Intentó atravesar el cordón policial. Williams no se ha resistido. Duffy. El post entrega a Williams al sheriff. Te llamaré luego. Esposad a estos dos. Un anónimo enviado al sheriff ayuda a la captura de Williams. Te llamaré. Una dama de la buena sociedad les dio el soplo. Te llamaré luego. La querida de Williams le traicionó. Siguiendo un estudiado plan del sheriff. Le dieron el soplo cuando ofreció una recompensa. El sheriff ha recibido una misteriosa llamada que ha revelado el escondite de Williams. ¿Y la señora? ¡Eh, señora! ¡Vamos! Hola, chica. Ponme con Jacoby, rápido. Harman va a desear no haber nacido. Buen trabajo, Pete. Realmente lo has hecho muy bien. Estoy muy orgulloso de ti. Y están tan frescos, ¿no crees, Fred? Un alivio para ojos cansados. Bueno, chicos, por lo que parece estáis metidos hasta el cuello. Ayudar a escapar a un criminal y un cargo por secuestro que estoy investigando. ¿Eso es la cárcel? Debería contestar a alguien al teléfono. ¡Eh! Ahí está esa señora. Bueno, creo que conseguiréis 10 años de paz, muchachos. ¿Ah, sí? Se olvida usted del poder divino que siempre vela por el Morning Post. Esta vez os ha abandonado la suerte. ¿Jacoby? Le tengo. ¿A Williams? Sí, facilísimo. Ahora le llevan hacia ahí. Le ahorcaremos tal y como estaba previsto. Seguirá usted en su puesto solo 2 días más. Luego tendrá que sacar sus narices del saco del dinero. Ponme con el fiscal del distrito y os diré lo que haréis. Tendréis que barrer diariamente la penitenciaría. Hola, Durán.
Harman al habla. Ven enseguida a mi despacho. Acabo de arrestar a un par de pájaros importantes y quiero que tomes nota de su confesión. Duffy, llama a Claren Darrell. Ni todos los abogados de este mundo podrán ayudarle. Es con el Morning Post con quien está hablando. El poder de la prensa, ¿eh? Hombres más importantes que usted han caído por el poder de la prensa. Presidentes. Sí, incluso reyes. Fred, cuando crea que tiene al Post controlado, es cuando deberá marcharse de la ciudad. En un carromato. Ya, silbando en la oscuridad. Esta vez no conseguirán ayuda. Están acabados. El último hombre que me dijo eso fue Eddie Kane, una semana antes de cortarse el cuello. Y tengo la misma sensación en este momento que la que tuve 5 minutos antes de que ocurriese. Aquí está el indulto. Salga usted de aquí. No pueden sobornarme. ¿Qué significa esto? Fuera de aquí. No quiero. Aquí ¿qué? Está el indulto. No quiero ser su lacayo. ¿Quién es este hombre? ¿Quién le ha sobornado? No han querido quedárselo. Está usted loco. ¿Qué le había dicho? El poder invisible. ¿Cómo se llama? Erwin Pincus. Borracho idiota, arrestadle. Venir aquí con esa farsa y tambaleándose. Sí, es una trampa. Seguro que es un impostor. ¿Has visto esto? Asesinato. Querían ahorcarle para ganar las elecciones, ¿verdad? Es mentira. No le había visto en mi vida. Pero Fred... ¿Cuándo intentó entregar esto por primera vez? Ellos intentaron sobornarme. ¿Quiénes son ellos? Ellos. Esto es absurdo y ridículo, señor Barnes. Está hablando como un niño. El poder invisible. ¿Acaso está loco o borracho? El hecho de que ese desgraciado de Williams haya sido realmente indultado me hace mucha gracia. ¿A ti no, Pete? ¿Eh? Colgaría a su madre para ganar las elecciones. Lo que ha dicho es horrible, Johnson, y no es justo. Escuche, Walter, usted es un hombre inteligente. Momento. Señor Pincus, oigamos su versión de los hechos. Bueno, llevo casado 19 años. Sáltese esa parte. Quítales las esposas, Pete. No era necesario ponérselas. Precisamente ahora iba a hacerlo. Bueno, ¿a qué estás esperando? ¡Quítales las esposas a estos chicos! Walter, no puede imaginarse cuánto lo siento. Pete no tiene excusa por haberse comportado así. Solo intentaba cumplir con mi deber. No se trataba de nada personal. ¿Por qué no dejan la política y se dedican a lavar platos? ¿Cómo dijo usted que se llamaba? ¿Pincus? Eso es. Aquí tengo una foto de mi esposa. Una mujer muy guapa. Bueno, por lo menos a mí me lo parece. Estoy seguro de que lo es. Hilde, ¿qué sucede? ¿Qué van a hacerte? Los periodistas me han dicho Peggy, no empieces ahora tú también. No se preocupe, nadie va a hacer nada a nadie. Por supuesto que no. Mi viejo amigo Walter Barnes y yo nos entendemos a la perfección. Y yo también. ¿Y tú también qué, estúpido? Y ahora, señor Pincus, si es usted tan amable de acompañarme, iremos a hacer entrega de ese indulto. Pero, Hilde, ¿no te habían arrestado? Íbamos a ofrecer un pequeño pisco labis después de la ejecución. Una especie de desayuno-almuerzo. Voy enseguida, Fred. ¿Qué le parece si comemos ahora un jamón delicioso y algunas de las especialidades de la señora Harman? ¡Harman! Oh, caramba. Espera que esos dos lean el Post mañana. Hildy, quiero que mañana lleves a Pincus a la oficina. No, ni hablar. ¿Qué? Yo ya he terminado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que se acabó, Walter. Oh, Hildy, si lo dijeses en serio. Peggy, si no digo la verdad, que me caiga muerto aquí mismo. Me iré a Nueva York contigo si me das una última oportunidad. Dejaré de beber, de injuriar y olvidaré todo lo relacionado con el periodismo. Incluso dejaré de leer el periódico. Tengo una idea. No, señor. Nada de lo que digas me hará cambiar de opinión. Esta vez se acabó para siempre. Peggy. Soy un cara dura al pedirte que nos casemos. No soy un dechado de virtudes, pero si me aceptas, aquí estoy. Cariño, no hables así. Te quiero tal y como eres. Vaya, Hildy, no creía que esto iba tan en serio. De verdad, no lo sabía. Y no quisiera entrometerme entre vosotros y vuestra felicidad. Deberías saberlo. Te aprecio mucho, alcornoque. Te llevas a un buen chico, Peggy. Ahora ya no importa lo que nos hayamos dicho. Adiós, bribón. Eres un gran periodista, Hildy. Y siento mucho que te vayas. Si alguna vez vuelvo a la profesión, cosa que no haré, solo hay un tipo para el que trabajaré. Lo sabes, ¿verdad? Te mataría si trabajases para otros. ¿Has oído, Peggy? Ese es mi diploma. Bueno, Walter. No sé qué decirte, excepto que te echaré de menos. Lo mismo digo, hijo.
15 años luchando juntos. Mucho tiempo antes de que tú nacieras. ¿En cuántos líos nos hemos metido? Y qué bien lo hemos pasado. Oye, ¿te acuerdas de cuando escondimos a la heredera de la compañía Sauerkraut? Que sí me acuerdo. Peggy, dile que te cuente cuando robamos el estómago de Marcy del despacho del forense para probar que había sido envenenada. Tuvimos que escondernos una semana. Cariño. ¿Qué? Tú no quieres ir a Nueva York. Estoy segura. Bueno, solo estaba recordando. Me sentiría peor si me quedase, supongo. Si pensase que ibas a ser desgraciado, quiero decir, si realmente tú quisieras... No. Esta es tu gran oportunidad de tener un hogar decente y yo te ayudaré a conseguirlo. No dejaría que se quedase. Marchaos antes de que te ascienda a editor. Vámonos, Peggy. Lo dice en serio. ¿Alguna objeción en que bese a la novia? No, ninguna en absoluto. Adelante, señora Johnson. Gracias. ¿A qué hora sale vuestro tren? Sale a las 12:40. De la estación central, ¿eh? Ojalá tuviese tiempo de compraros un regalo. Un momento. Ya lo tengo. Oh, no, Walter. Me hace sentir como si yo fuese la novia. Calla. Es un regalo del gran jefe en persona. Y si miras dentro, encontrarás una inscripción. Al mejor periodista que he conocido nunca. Cuando llegues a Nueva York, puedes hacer borrar mi nombre y poner el tuyo, si quieres. Sabes que no puedo aceptarlo. No. Cógelo, Hildy. El señor Barnes quiere que lo hagas. No querrás herir sus sentimientos. Bueno, es lo primero y lo último que recibo de un periódico. Adiós. He tenido siempre una mala opinión de usted, señor Barnes. Y aún creo que es usted un poco raro, pero en el fondo es una buena persona. Creo que es usted muy agradable. Tú también. Pareces una pequeña florecita. Oh. Adiós, grandísimo bribón. Adiós. Adiós, Johnson. Sé bueno y pórtate bien con tu chica. Lo mismo te digo a ti con Mary Ellen. Duffy, oye, Duffy, ¿cuál es la primera parada del expreso de Nueva York? Eso es. Manda un cable al jefe de policía de allí. Dile que detenga el tren y arreste a Hildy Johnson. Que lo traiga de vuelta. Hazle una descripción completa. Ese bribón me ha robado el reloj.